Hola, soy Mayra Calderón y aquí les traigo los principales temas del día. Esto es La Voz del 21. El paro de transportistas de hoy resultó ser total, pese a lo anunciado por el Ejecutivo de que solo un sector reducido iba a frenar sus operaciones. Desde tempranas horas de la mañana, en el transcurso del día, diversos sectores se han adherido a la paralización. Primero fueron los mercados de Lima Metropolitana y Callao, los que decidieron atender solo hasta las 8 de la mañana como muestra de apoyo al transporte urbano y para exigir al gobierno de Dino Boluarte que mejore las medidas de seguridad ante la ola de extorsiones de la cual son víctimas. Comercios como galerías, panaderías, boticas, fuentes de soda, restaurantes, entre otros, también cerraron sus puertas ante la poca afluencia de clientes. De igual forma, estudiantes de universidades, colegios, vienen cumpliendo su jornada académica de forma remota. Ante el panorama vivido hoy, la sociedad se encuentra a la expectativa de la continuación del paro programado para este viernes, también 11 de octubre. Un grueso grupo de transportistas urbanos, entre formales e informales, anunciaron que esperan que el Congreso de la República escuche sus reclamos y deroguen la ley 32.108, ley contra el crimen organizado. De lo contrario, paralizarán sus operaciones por dos jornadas más. Es más, en el Congreso, un grupo de transportistas pudo ingresar y dijo, uno de ellos, que empezarían desde hoy una huelga de hambre si es que el Congreso no toma medidas urgentes. Perú 21 estuvo monitoreando de cerca la paralización de transportistas. Los comerciantes de Mesa Redonda también se sumaron a la medida. Nuestras compañeras Cris Vilches y Katherine Saldaña nos traen el siguiente reporte. Perú 21, hemos llegado a los exteriores del Congreso de la República en la avenida Abancay. Hoy, 10 de octubre, comerciantes, transportistas, se han citado para protestar, para organizar que ellos consideran nacional ante esta ola de sicariato y extorsión que afecta a los comerciantes, transportistas, emprendedores del país. Por culpa de los delincuentes estamos así. El Perú derrama sangre a cada día. Señora periodista, señora televidentes, el mensaje que yo pongo que se imparte a nivel nacional e internacional. Queremos ser libres, tranquilos. Tienes un pozo de jugo de naranja o algo, te cobran cupos, sales de tu casa a trabajar, no sé si vas a volver. Esta lucha es para todos. A mis hermanos peruanos, a mi hermano compatriota le invito a unificarse, a solidarizarse. Este es para el bienestar de cada uno de nosotros. Y por último, para decir, si los señores representan a la República, los congresistas, los ministros, si no pueden hacer nada, les dirían que dan paso al costado y que se retiren, porque ya no hay más que lo que la capacidad. Señores, Benito, muchísimas gracias. No solamente matan a los choferes, sino también a los pasajeros. Entonces ocurrió en el Callao. Claro, bastantes pasajeros. Se ve en el video claramente cuando el sicario sale y dispara a la combi al que le cae. Entonces, no estamos seguros si este gobierno no hace nada. Somos unos incapaces. Entonces, usted es una ciudadana que ha venido a sumarse al paro. A apoyar, sí. ¿Qué le pide al gobierno? ¿Qué le pide al gobierno? ¿O qué le exige? Porque usted es una ciudadana que con su voto ha elegido congresistas y también sí. Este gobierno que en verdad no representa a nadie. No representa a nadie. O sea, yo, la verdad que lo que yo le pediría al Congreso, al Poder Legislativo y Ejecutivo, derogar la ley que favorece, que está favoreciendo a los delincuentes. Bueno, ya lo han escuchado, eso es lo que han pedido los participantes de esta paralización, que además iban llegando y un grupo en Gamarra también estuvo protestando, pero se quejaron porque la Policía Nacional no los dejaba salir desde su punto. Además, también hubo ciertos enfrentamientos por momentos con la Policía Nacional, con bombas lacrimógenas y perdigones, y luego ya la vía a esa hora de la noche en la avenida Abancay ha sido liberada y el tránsito es normal. En Caraballo, por ejemplo, desde tempranas horas, grupos de manifestantes se apostaron en la avenida Túpac Amaru y a punta de piedras amenazaban a, básicamente, el transporte que sí quería operar. Vamos a ver este siguiente video. ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta!
todavía es la mancha. Mira los mamones, mira. Puta, llegaron los mamones, oh, puta, manada. Ah, chucha, la van a cagar, oh. Su madre. Y la gente viene arrebatada, oh. Se asumaron, oh. Puta madre, oh. Ahí está, Costa, Costa, Costa. Bájate del carro, ya. Ya te que vete piedra, ya, oh. Mierda. Ah, se mata que mete piedra, ah, chucha la cagada. Ya que mete piedra, oh. Mierda, saque la vuelta. Ah, estos huevones, mira. Está comenzó la pucha por el carro. Bien, cuando se le consultó sobre el balance de esta paralización y las manifestaciones que se realizaron, bueno, el ministro Adrián Cés dijo, no tengo conocimiento, tengo mi reporte que todo ha estado muy bien y que todo se ha realizado de manera pacífica. Pues bien, ahí tenemos las pruebas y los videos. En otras noticias, el Ejecutivo promulgó la ley que devuelve la investigación preliminar de delitos a la Policía Nacional. ¿Cuáles son los pros y contras de esta nueva ley? Martín Salas, exfiscal, nos dio su punto de vista. Exfiscal, además, le damos la bienvenida en Perú 21. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece esta noticia, para empezar? El tema de la promulgación de la ley que otorga facultades a la policía. Definitivamente, entiendo yo que el Congreso de la República, este sector político que viene siendo investigado en la Fiscalía de la Nación, se salió con su gusto, ¿no? Sacó una norma que ya ha sido aceptada por el Poder Ejecutivo, ha sido publicada y que entra en vigencia a partir de mañana, a pesar de ser totalmente contraria a la Constitución, ¿no? Ya se ha dicho en varias oportunidades de que la norma que otorga la dirección de las diligencias preliminares a la Policía Nacional del Perú atenta contra el mandato constitucional que define como director de la investigación desde su inicio al Ministerio Público. No solamente ello, ¿no?, sino que hemos visto que las falencias que contiene esta norma que ha sido publicada el día de hoy y que entrará en vigencia a partir de mañana, son muy graves y cuestionables en el entendido de que, por ejemplo, se le está dando las facultades a la policía de materializar la toma de dichos, ¿no?, sin necesidad de que haya presencia fiscal. Y eso se condice directamente del texto de la modificación del artículo 68 del Código Procesal Penal, donde habla de las atribuciones de la policía, ¿no?, donde dice que la policía, para tomar las manifestaciones de las personas involucradas en el delito, necesita obligatoriamente la presencia del abogado. Y luego, en su siguiente párrafo, lo que menciona es de que el fiscal, si tuviera conocimiento de la diligencia, vale decir, abre o deja una cláusula abierta de que hay posibilidad que el fiscal no tenga conocimiento. Si tuviera conocimiento, participará de la diligencia de manera presencial o de manera virtual. ¿Y qué pasa si el fiscal no tiene conocimiento? No dice nada la norma. ¿Se va a llevar a cabo la diligencia de toma de dicho de esta manera? Bueno, si no lo prohíbe la norma, las interpretaciones pueden ser vastas. Y en ese entendido, si no participa el fiscal en la toma de dichos que se realice a través de la Policía Nacional del Perú en una investigación criminal, definitivamente rompería el viso de legalidad que le tiene que dar justamente el titular de la acción. Bien, la entrevista completa también la puede ver, por supuesto, en perú21.pe o en Perú 21 Televisión. Y ahora nos vamos con Carlos Morán, ex ministro del Interior, que habló sobre el mismo tema. Vamos a verlo. Para investigar delitos en la investigación preliminar. Y sobre esto vamos a conversar con el exministro del Interior y además ha sido jefe del Virandro, Carlos Morán, con quien ya estamos conectados telefónicamente. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Maga. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Cuáles creen que sean los pros y los contras de esta norma que ha sido publicada hoy en El Peruano? Mira, en primer lugar, este Código Procesal Penal ha tenido varias modificaciones en su vigencia, ¿no?, que data de 2006. Entonces estamos a 18 años de vigencia de un Código Procesal Penal que ha generado mucha polémica en su aplicación. Y hay que ponernos en,
en el real contexto, ¿no? Yo, como policía, como investigador que fui, podría estar de acuerdo absolutamente, pero también hay que ver que estamos en un Estado de Derecho y que el Ministerio Público y otras entidades podrían sentirse afectadas porque técnicamente se le está recortando funciones al Ministerio Público, ¿no? Pero tenemos que analizar en un contexto que lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que una ley de por sí no va a cambiar el estado de las cosas o la situación en las calles o la incidencia delictiva. Si vamos a pensar de que el facilismo, que con una ley vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, vamos a estar equivocados todos. En esta nueva ley que ha promulgado, se están modificando 32 artículos del título preliminar del Código Procesal Penal. Y aquí hay, en realidad, hay sustanciales modificaciones porque se está redefiniendo el rol del Ministerio Público, que le da la investigación jurídica al Ministerio Público, o mejor dicho, la atribución jurídica de conducir la investigación preliminar, y a la policía le da el rol de practicar la investigación. La entrevista completa, por supuesto, en Perú 21 Televisión o en perú21.pe. Y ahora nos vamos con otras noticias más agradables, por supuesto, porque Perú 21 los invita a participar del sorteo Escapada de Primavera. Los ganadores podrán disfrutar de inolvidables vacaciones en las playas de Punta Cana. Serán 5 días y 4 noches en el Gran Palladium Punta Cana Resort y Spa, con estadía incluida y pasajes de ida y vuelta. Todos los detalles en la web de Perú 21, y además este video lo explica. ¿Todo el frío? ¿Aburrido de los muchos sueldos? ¿Hastiado del ruido político? Si responde afirmativamente a una o más de esas preguntas, es porque le toca una escapada de primavera. Palladium Hotel Group, Sky y Perú 21 te llevan por 5 días y 4 noches a Gran Palladium Punta Cana Resort y Spa. Lo mejor de todo, pasajes de ida y vuelta para 2 personas. Lo único que necesitas hacer es no perderse la edición impresa de Perú 21 y estar atento a los códigos que aparecerán en portada. O suscribirse a nuestro periódico digital Perú 21 y Paper y así participar automáticamente en el sorteo. No pierdas la oportunidad de ganarte una estadía, todo incluido con tu partner de viaje. Es tu momento de salir de la rutina con Perú 21. Amigos, ya lo saben, ¿apuntaron los datos? Pues bien, no se pierdan este sorteo. Y bien, amigos, no se olviden de seguir nuestros reportajes y entrevistas completas en perú21.pe o en Perú 21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con nuevos temas, entrevistas e investigaciones a profundidad en La Voz del 21.